Muy buena familia. Hoy os voy a contar un adelanto de lo que espero que sea uno de los puntos y pilares principales de mi acuario, o al menos del mantenimiento de mi acuario, de aquí a un futuro, espero que no muy lejano. Y ahora os explico por qué esto de aquí. Yo tuve la oportunidad de pujar y ganar un controlador de acuario en la quedada de Acuarios Marinos España. Tuvimos, por desgracia, que hacerlo como acto de fe, ya que el controlador no estaba físicamente allí, simplemente pasaron unas imágenes y pasaron una breve descripción de lo que hacía. A mí ya me pareció interesante, lo he conseguido por el precio de 100 euros, ¿de acuerdo? Que simplemente ya en materiales, yo ya he investigado un poquito y cubre perfectamente esa cifra. Y os cuento más o menos lo que parece ser que va a realizar y en qué va a consistir. Este proyecto viene de la mano de Maeva Reef y Z-Aquatics, ¿de acuerdo? Maeva Reef es una persona que ya lleva varios años a sus espaldas de programación en este tipo de aparato, de controlador de acuario, ya que desde hace varios años ya incluso publicaciones que tiene en Todo Marino, podéis ver que si investigáis un poquito, que ya ha tenido en funcionamiento este tipo de aparato. Pero el salto al sector profesional, que lo da de mano de Z-Aquatics, es lo que están terminando de perfilar ahora mismo. Por eso también la compra ha sido un poco un acto de fe, ya que no teníamos el producto físico y simplemente por características y por descripción hemos tenido que pujar. He tenido la suerte de ganarlo y yo encantado. Aparentemente es cierto que espero que sea pronto cuando consiga este controlador, pero de momento tiene muy buena pinta. En principio os comento, este controlador está destinado a monitorizar todos los parámetros más básicos del acuario. Os explico, estos parámetros que actualmente ya están en funcionamiento serían controlador de temperatura, es decir, un sistema por el que nosotros programamos un rango de temperatura y con una sonda de temperatura nos va a decir, o sea, un termómetro nos va a decir cuando no está en ese rango, activando y desactivando ya sea calentador o enfriador para mantenerlo dentro de ese rango. Ventaja que tiene que cuando no esté dentro de ese rango te va a mandar una alerta al móvil, ¿de acuerdo? Ya que funciona mediante wifi. Lo mismo va a pasar con el pH, vamos a tener la oportunidad de activar o desactivar, me imagino que será tipo válvula solenoide de un sistema de CO2 para variar en ese pH. Sistema de redox, lo mismo. Y todo esto lo podemos mantener, como os digo, mediante la programación. Y además tendremos la ventaja de tener un histórico de estos parámetros, ya sea en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días, ¿de acuerdo? Con parámetros máximo, mínimo y la media registrada. Estos parámetros, ya os digo, que la ventaja que tiene es irte, te digo yo, a la playa, te vas fuera de casa, estás de viaje, por negocio, por vacaciones, por lo que sea, y tienes un completo mantenimiento de tu acuario en rangos óptimos. Y además tú puedes monitorizarlo a distancia. ¿Por qué? Porque funciona vía wifi. Te va a dar la oportunidad de estar más tranquilo y para mucha gente creo que será una herramienta indispensable para este tipo de sistema. Ventaja que tiene, también va a poder incorporar un controlador del relleno, de la evaporación, cosa que también es interesante en este sistema. Otras opciones que va a incluir este ordenador va a ser una regleta con distintos enchufes de corriente eléctrica para temporizar las luces o demás sistemas que queramos poner que funcionen durante cierto periodo de tiempo. Simplemente lo programamos con la aplicación y ya está. Esto sería lo que es el paquete básico de lo que ellos van a intentar comercializar. Además, va a poder sufrir la posibilidad de una ampliación, que sería un sistema de peristáltica. El sistema de peristáltica es lo mismo, programadas y controladas a distancia, sin ningún tipo de inconveniente. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Estamos hablando de un sistema de Arduino que realmente utiliza un código abierto donde cada uno de nosotros, con unos mínimos conocimientos de programación, podríamos ampliar, ya sean enchufe extra, más peristáltica, más sondas que te midan otras cosas. O sea que tenemos la ventaja de que es código abierto y además se espera que ya hay cierta comunidad al respecto funcionando en este tipo de código, que al menos sea como es algo público, que se comparta entre todos y entre todos vayamos resolviendo dudas y demás. Todo esto, aún así, lo que a ti te venden es un producto profesional perfectamente determinado y en funcionamiento, con la posibilidad de meterle mejoras, ¿de acuerdo? Que es lo que yo creo que también puede ser bastante interesante.
Este sistema, como os he dicho, lleva años de prueba, lleva mucho desarrollo detrás, muchas horas de programación, se está invirtiendo bastante tiempo y dinero por parte de estas personas para que esto salga adelante. Es un proyecto nacional, es decir, de España, español, y creo que merecía la oportunidad de recibir ese pequeño empujoncito. Que yo espero también que desde aquí, desde este canal, que es como ya he dicho varias veces, una humilde plataforma de difusión, espero que les ayude y si alguien está interesado en adquirirlo, seguramente puede ponerse en contacto con ellos para más adelante tener la posibilidad o incluso si tenéis conocimiento de programación, intentar echar una manita y ayudar un poquito a la comunidad. Muchos de vosotros vais a apreciar bastante, seguramente, este tipo de mejoras en tu usuario simplemente por la oportunidad de tener una monitorización constante de parámetros reales en tu acuario. Por supuesto, estamos hablando de que habrá que calibrar cierta mejor las sondas de pH y demás, pero realmente el mantenimiento va a ser mínimo o se va a procurar que sea el mínimo. Me parece que deberíamos de darle oportunidad, espero poder daros avances pronto de este equipo. Estoy pendiente de saber si se me enviará el equipo ya con el acabado final o si me gustaría poder conseguirlo, aunque sea con la caja en 3D, simplemente por ir testeando, por ir enseñándolo poco a poco, viendo cómo va avanzando y en el momento que tenga la caja profesional incluso poder acceder a ella. Y espero poder enseñaroslo pronto instalado en mi acuario, que me pille para la época de vacaciones, que me pueda ir en agosto tranquilo y el acuario esté más o menos monitorizado sin tener que estar muy pendiente de él. Esto es todo hasta hoy. Ojalá pronto tenga cosas que contaros de este sistema y me muero de ganas de probarlo y de tenerlo montado en el acuario. La verdad es que creo que tenemos mucho que ganar y espero que entre todos podamos darle un empujoncito también esto a nivel nacional. Venga, señores, un saludo y gracias por quedaros aquí a verlo.